aquí la mini cámara espía, modelo tipo chicle. Veamos lo que contiene esta caja. Lo primero que vamos a ver es nuestra cámara. Vamos a dejarle aquí un ladito. Manuales. Tenemos nuestro manual en inglés y en mandarín. Nuestro cargador USB. Un adaptador de memoria micro SD a USB. Cable USB. Y por último, aquí tenemos nuestra cámara. Veamos. De este lado tenemos el conector USB para poder cargarla. Aquí tenemos la entrada micro SD. Aquí tenemos el switch de on y off. Por este lado tenemos el switch de modo Wi-Fi o de modo IP. En un momento mostramos cómo funciona cada modo. Este es el botón de encendido y apagado de nuestra cámara. Y el lente, que es muy pequeñito. ¿De qué nos sirve este modelo? El modelo chicle en especial nos sirve porque tenemos esta patita que nos ayuda para ponerla en una camisa. Veamos cómo funcionaría en una camisa. Este sería un ejemplo de cómo nos podría funcionar el chicle. No sé, no parece una cámara, más bien parece una pluma o algo así. Entonces podrías llevarla en tu camisa. No solo podrías llevarla en la camisa, también podrías dejarla simplemente en un buró ahí paradita, ya que ni siquiera se ve. O podrías dejarla en un closet, podrías dejarla en un estante, donde sea podrías dejarla y funcionaría perfecto. Veamos cómo se configura nuestro chicle en nuestro dispositivo móvil para que podamos ver lo que está pasando desde cualquier parte del mundo. O podríamos tener esto dentro de una sala de conferencias o un salón de clases, sin requerir una conexión de Wi-Fi. Entonces veamos cómo funciona esto. El primer paso de todos es primero ir al Apple Store. Vamos a buscar en nuestro buscador, así tal cual, QR. Nos aparecerán muchísimas aplicaciones lectoras de códigos QR. Instalan su preferida. Una vez instalada, la abren. Ahora, en la caja va a venir un código QR, ya sea para Android o iPhone. La cámara es compatible con cualquier dispositivo Android, ya sea tableta, celular, ya sea Samsung, LG, Alcatel, lo que sea, va a funcionar. iPhone, desde cualquier tipo de iPhone, 3, 3GS, 4S, 5, 6... Cualquier tipo de iPhone, iPod, iPad, funciona perfectamente. Aquí tenemos un iPad, entonces vamos a presentar el código de iPhone. Automáticamente nos va a redireccionar al Apple Store. Van a instalar esa aplicación. Una vez instalada esa aplicación, vamos a cerrarlo. Y nos vamos a ir a nuestro chicle.
Ok, aquí tenemos nuestro chicle. Lo que vamos a hacer es ponerlo en on. Se va a prender. Verificamos que el switch esté en modo Wi-Fi. Lo bajamos a Wi-Fi. Y vamos a presionar el botón durante 3 segundos. Esperamos y empezó a parpadear. Eso significa que nuestro chicle ya está prendido. El siguiente paso es irnos a ajustes de nuestro dispositivo móvil, Wi-Fi, y seleccionamos nuestro chicle. Aquí aparece en el chicle un usuario que aquí vendría siendo C88190. Bueno, buscamos lo más parecido que haya aquí. Este que dice Aimer 88. Entonces lo seleccionamos. La contraseña que nos va a pedir es esta: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le damos conectar. Una vez conectada nuestra red al chicle, nos vamos a ir a la aplicación y nos vamos a ir a local. Ya vemos que la cámara está en online, o sea que está disponible. Como pueden ver, la cámara ya está funcionando perfectamente. Ahorita no estamos conectados a ninguna red de Wi-Fi, entonces como pueden ver, la cámara funciona perfecta. Ahora veamos cómo se configura esto a Wi-Fi para que puedan ver la cámara desde cualquier parte del mundo. Para ello vamos a necesitar una memoria micro SD desde 1 hasta 32 GB, un adaptador de memoria y una computadora, ya sea laptop o de escritorio, pero que sea Windows. Veamos por qué. Metemos nuestra memoria en el adaptador y ahora la memoria en la computadora. Una vez dentro nuestra memoria en la computadora, abrimos nuestra computadora y vamos a crear un archivo de texto a partir de un bloc de notas. ¿Cómo hacemos eso? Damos clic derecho, nuevo. Ahora seleccionamos documento de texto. Se va a abrir uno de estos en blanco. Ustedes le van a poner el nombre de Wi-Fi. Y como pueden ver, aquí dice ARRISC-V3C2. Esto significa que es su red. ¿Cómo verifican eso? Se van aquí y ven a la red que están conectados ustedes. La mía es ARRISC-V3C2. ARRISC-V3C2. Después de que hayan ustedes escrito su propia red, le van a dar enter y van a poner su contraseña tal cual como lo dice en el módem, con los números y letras en mayúscula o minúscula dependiendo del módem que ustedes tengan. Le dan en archivo, guardar,
cierran su documento, cierran la pestaña y expulsan su memoria. Listo, expulsan la memoria. Ahora la sacamos del adaptador. Ok, tienen aquí su memoria, el chicle. Le ponemos la memoria al chicle. Los pines de la memoria tienen que apuntar hacia arriba, tal cual como lo estoy haciendo yo. Una vez que la memoria esté dentro, van a apagar el chicle. Ahora lo van a cambiar de modo Wi-Fi a modo IP. O sea, lo suben. Prenden otra vez el chicle y dejan que se configure solito. Alrededor tienen que esperar como un minuto en lo que solito se configura con el texto que nosotros le escribimos. Entonces se está conectando a nuestro router. Ya que pasó el minuto, dejó de parpadear rápidamente para parpadear así. Entonces apretamos este botón durante 3 segundos. Apretamos y volvemos a apretarlo 3 segundos. Y ya empezó a parpadear. Ok, cuando empieza a parpadear significa que el chicle está listo y que ya está conectado a nuestro router. Lo que prosigue es irnos a la aplicación, darle en el modo remoto, seleccionar aquí y presentamos nuestro código QR en la cámara de aquí. Solito se va a configurar, se va a poner el usuario y la contraseña, le va a dar login. Ahora esto se está conectando por modo online a el chicle. Entonces el chicle lo que está haciendo es transmitir todo al router y del router a internet. Es recomendable que cuando les llegue su cámara la pongan a cargar un poquito, porque no vienen con tanta batería. Entonces la ponen a cargar, porque si no podría encontrar algún tipo de problema ustedes al tratar de conectarse. Entonces cuando les llegue la ponen a cargar un ratito y listo, o si no pueden usarla conectada a la corriente, no hay ningún problema. Bueno, ya que ustedes le pusieron su código QR, les aparecerá la ventanita donde aparece la cámara. La seleccionan. Ok. Y listo. Ya tienen su cámara conectada por vía Wi-Fi hacia su dispositivo móvil. Como pueden ver, lo pueden verificar ustedes desde cualquier parte del mundo, ya sea desde su iPhone o desde su Android. Lo pueden conectar a cualquier cámara. No solo pueden tener una, sino pueden tener varias cámaras conectadas al mismo tiempo en un solo dispositivo. Tiene varias opciones este programa. Les mostraré qué opciones tiene. Okay. Tiene la opción de grabar video. Seleccionan aquí y ya se está grabando el video. ¿Dónde se está guardando? Terminamos.
se está guardando atrás, documento, y aquí está el video que puse a grabar justamente ahorita. Regresamos a modo online. No solo tienes la opción de grabar video, sino también de tomar fotos. Tenemos otras opciones extra. Le damos aquí, ajustes de video. Podemos tener la opción de grabar en VGA, que es 640x480, o 720p, que es 1280x720, o sea, HD. Ajustes de la tarjeta SD. Cuando nosotros le ponemos en grabar, se graba aquí en nuestro dispositivo móvil y al mismo tiempo se está grabando en la memoria que nosotros le instalamos al chip. Entonces tenemos la opción de grabar audio o no grabar el audio. Le damos OK y se guardan nuestras configuraciones. Algo muy importante en el chip: tenemos ajustes de alertas. ¿Por qué alertas? Bueno, primero vamos a configurar nuestro email. Aquí va a ser el email de la persona que va a recibir las notificaciones, y este es el email de la persona que está enviando. Tú te puedes reenviar a ti mismo las alertas. Entonces puedes poner tu email aquí y aquí arriba otra vez tu email. Pones tu contraseña aquí y le das OK. Entonces se va a guardar tu email aquí. ¿Para qué quieres que se guarde? Bueno, te vas a alertas y le das activar. Una vez activado esta opción, le das aquí. Donde te da la opción de ver de cuántos decibeles va a ser la alerta. Hagamos un ejemplo. Algo solito se cae. Esto generó un sonido de 60 decibeles, por ejemplo. Entonces el chicle detecta que hubo un ruido entre 60 y 70 decibeles. Bueno, te avisa a tu email que hubo ruido en tu habitación o donde dejaste el chicle. ¿Cómo te va a avisar? Te va a enviar de una a tres fotografías según lo que tú selecciones. Vamos a seleccionar que sean tres fotografías. Entonces, cuando haya ruido, ya sea que alguien esté hablando en la habitación o algo se haya caído, te van a llegar tres fotografías de lo que está pasando en tu habitación o donde tú dejaste el chicle. Bueno, guardas los cambios. Entonces te mando la alerta y te interesó. Entonces enseguida te vas a la opción de remoto, seleccionas tu cámara. Bueno, aquí se me salió. Le pones la contraseña de tu cámara, que viene atrás en el mismo papelito. Ok, y entraste, seleccionas tu cámara y ves lo que está pasando en tiempo real en tu habitación o donde tú dejaste la cámara. Es una gran opción eso de la alerta, porque te avisa justamente cuando algo está pasando y tú puedes verlo en tiempo real, tomar fotografías o videos de lo que está pasando ahí. Te vas a documento, aquí está el video que grabaste y las fotografías que fuiste tomando, aparte de que te dice la fecha, el mes, el día. Entonces tenemos una cámara muy pequeña, muy fácil de esconder, con una batería de larga duración que graba en HD
y muy pequeñita. Como pueden ver, es muy muy pequeña. Entonces esta se puede poner en tu misma camisa, se puede poner en un estante, donde quieras ponerlo te va a funcionar perfectamente. No, eso fue todo por hoy. Este es el chicle mini cámara espía wifi tipo chicle. Nos vemos a la próxima.